Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa Vamos Equipo. Hoy, en una ocasión muy especial, porque la verdad que el acontecimiento que llega el próximo domingo así lo requiere, nos hemos venido hasta el cocedero de Kiele, patrocinador, por cierto, de este programa, donde, bueno, pues estamos aquí en un comedor que tiene un salón fantástico, donde nos han abierto para que podamos grabar un programa que, como decimos, es muy especial, porque llega un derbi. Llega el que todos esperamos. Nos centramos en este programa cuando iniciamos esta nueva andadura, esta nueva etapa aquí en Televisión La Mancha, de hablar del Socuéllamos y hablar de el Tomelloso. Y llega el derbi, Tomelloso-Socuéllamos, el próximo domingo a las 4:30 de la tarde en el Paco Gálvez. Y llega con una igualdad tremenda. Tan solo separan 2 puntos al Socuéllamos, que es cuarto, del Atlético Tomelloso, que es sexto, 22 y 20 puntos. Máxima igualdad, se espera un llenazo en el Paco Gálvez, un montón de aficionados, por supuesto, del Atlético Tomelloso y por la cercanía de la Unión Deportiva Socuéllamos, que van, como decimos, a invadir el Paco Gálvez. Va a ser un día fantástico, ojalá el tiempo acompañe, esperemos que sí, y podamos ver muy buen fútbol. Herminio Arjona, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hoy te voy a jugar junto aquí, sí, bueno, a mi vera. Sí, pegado, pero bueno. Eres como un poco Belén Esteban, ¿no? Y está como de copresentador, ¿eh? O presentador, depende de haber jugado el programa. O bueno. Puede ser que acabemos de presentador. Puede terminar siendo presentador. Bueno, pues ya, aquí lo que tú quieras. Esto ya sabes que aquí mandas tú. Aquí mandas tú. Por supuesto. Bueno, ¿qué partidazo nos espera, Herminio? Partidazo el domingo. Dos ciudades, dos pueblos cercanos. Ciudades y bueno, el derbi esperado de la temporada. La verdad que sí, estábamos deseando que llegase el 5 de noviembre. Lo primero que yo creo que lo que hicimos cuando se hizo el sorteo de la tercera división, sí, era ver cuando jugaba el Tomelloso y el Socuéllamos, ¿verdad? Tomelloso, Socuéllamos, en este caso. Fue lo primero que miramos muchos en Socuéllamos y en Tomelloso. Desde luego que sí. Por cercanía, por las aficiones que son fantásticas, sí, las dos, por lo bien que se llevan los clubes, ¿verdad? Sí, sí. Por todo. Los presidentes. Presidentes. Que se llevan muy bien. Bueno, ya, ahora lo veremos. Bueno, ahora veremos si se llevan bien o no. Ahora lo veremos. Pero yo creo que sí. Bueno, vamos a hablar mucho de este partido. Hoy, sin duda, es el monográfico. Tomelloso, Atlético Tomelloso, Unión Deportiva Socuéllamos. Pero sí, te parece, vamos a presentar aquí a la trupe. Vamos a ver. Empezamos con Ale Moy. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Esperando, como decís, ese partido que yo creo que queremos ya ver todos. Bueno, os voy a saludar, pero ya también quiero que me hagáis un pequeño resumen de lo que fue la jornada de ayer. Miércoles, tuvimos jornada de liga con victoria del Socuéllamos, empate del Tomelloso. ¿Qué valoración haces, Alex? Bueno, pues yo creo que el Socuéllamos demostró solvencia en casa frente al Almagro y el Tomelloso yo creo que también hizo un buen partido en Villacañas, pudo conseguir los 3 puntos, sacó un empate que yo creo que querrá refrendar el domingo en casa. Pues vamos a ver qué piensa Antonio. Antonio Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Coso, buenas noches. Bueno, hoy sí que vamos a ver marisco, ¿eh? Que siempre lo estamos diciendo allí en el estudio. Hoy lo estamos viendo, de verdad. Hoy sí toca. Bueno, agradecer a Concedero Quiere que nos haya abierto las puertas. ¿Cómo viste el partido de ayer del Socu? ¿Tú como jefe de prensa del Socuéllamos? Hombre, pues la verdad es que bastante bien. Vimos la mejor versión del Socuéllamos en casa. Se abrió pronto la lata, como se suele decir, y vimos uno de los partidos más completos del equipo este año en casa. Miguel Castro, Chi Castro. Buenas noches. Buenas noches, Coso, ¿qué tal? Bueno, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. También del diario Lance, jefe de prensa del Atlético de Belloso. Así es. Empate ayer a 0 en un difícil campo de las pirámides. Sí, sí. Yo iba a titular la jornada para todos los equipos como la jornada de la supervivencia. Porque es cierto que este mes de octubre ha pasado factura a todos los equipos y han llegado muy mermados de efectivos. El capítulo de bajas,
tanto del Yugos Socuéllamos como del Atlético Tomelloso. Ahí está el parte de guerra, que es bastante amplio, pero decimos los dos equipos como de otros muchos de la tercera división. Para mí ha sido perdón, la jornada de la supervivencia y, por otro lado, un poco según el guión esperado. Es decir, no esperaba otra cosa del Socuéllamos que no fuera esa victoria, además contundente, ante el Almagro. Y por otro lado, el Atlético Tomelloso pescaba un gran empate, pues para alargar ese buen momento, para alargar un poquito más la racha. En un campo complicado, ¿eh? Ojo que poquitos equipos van a ganar allí. Oye, chicastro, lo primero, Bumpy. Hoy habéis publicado en la página web 6 meses, tiene que pasar por quirófano, 6 meses de baja. Sí, es una lástima, la verdad es que es la otra cara del fútbol, ¿no? Y te da más rabia cuando es una buena persona, como es Bumpy, generoso, solidario en el esfuerzo, trabaja muchísimo en la sombra. Era el más regular, había jugado todos los partidos y, bueno, pues entre el césped del Paco Gálvez, que no está para muchos trotes, y esa acción fortuita, la verdad es que se ha destrozado literalmente la rodilla y dice adiós a la temporada. Así es que esperemos que el cuerpo técnico se ponga manos a la obra. Bumpies ya no hay más, solo hay uno, lo puedo decir, y ojalá haya suerte y se busque un recambio de garantías. Uh-huh. Pues desde aquí un abrazo muy fuerte, muy grande a Bumpy, que estuvimos con él hace 2 programas y la verdad que confiamos que podía ser algo de menos tiempo, pero fíjate, ha sido todo lo contrario. Casiano, buenas noches, Casiano. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Bueno, hoy hablamos mucho del partido del próximo, estamos también haciendo la valoración de lo que hizo el Socuéllamos. Yo quiero que tú me valores al Almagro. Hombre, yo creo que el Almagro es un equipo que seguramente va a luchar por no descender, que será el objetivo que tenga, y aquí pues vino a hacer su partido, pero seguramente que el plan principal que tenían, que era pues mantener la portería a cero el máximo de tiempo posible, enseguida se le fue abajo, y a partir de ahí yo creo que el Socuéllamos pues encontró más espacios, que en este campo es difícil. Y el Almagro, pues no, yo creo que no pudo en todo el partido pues ponerse a la altura del Socuéllamos, sobre todo en el ritmo y la intensidad que le presentó. Y pienso que es un equipo que seguramente pues en otros partidos, yo creo que de su liga, pues dará la medida que a veces ves solamente con un partido no puede valorar un equipo, ¿no? Yo creo que es un equipo que tiene futbolistas ya contrastados en la categoría, otros algo menos, y que aquí en Socuéllamos, como te he dicho, ¿no? Tenían un plan A y el plan B pues no le funcionó, sobre todo porque el Socuéllamos presentó un partido muy fuerte, ¿no? en todas sus líneas, y vimos, lo que ha dicho antes Antonio, la mejor versión del Socuéllamos aquí en casa. Uh-huh. Bueno, pues con estos resultados, Herminio, la parte de arriba de la clasificación y en otros partidos que se daban otros resultados, pues se pone muy ajustada. Sí, se pone muy ajustada, sigue líder el Guadalajara con 27 puntos, que sin embargo empataba en casa de Marchamalo, y bueno, Villarrobledo, que también empataba, el segundo ahora mismo con 23 puntos, los mismos que Quintanar del Rey, que sí ganaba 1-0, sacaba su partido adelante. Uh-huh. Y cuarto es el Socuéllamos ahora mismo con 22, tras su victoria ante el Almagro. Tomelloso queda sexto, tras el empate en Villacañas, y se ha metido quinto el Ibañez. Oh. Venimos hablando de equipo revelación y yo creo que está dando la talla, y ahora mismo ya es quinto a un punto del cuarto de puestos de playoff. Al final le vamos a tener que dar la razón a Herminio, apostar por el Guadalajara, va líder. Ibañez. Y el Atlético Ibañez. ¡Ojo al Ibañez! ¡Ojo al Ibañez! Bueno. En el primer momento lo decíamos. También dije Alba B. Tiene buen ojo, ¿eh? Pero bueno, Alba B ahora mismo ya va para el 12. Pero bueno, puedes decir 18 decir que, por ejemplo, y equivocarte en 2. Decir, por ejemplo, que el duodécimo, que es el Alba B, uh-huh, tiene 19 puntos. O sea, está a 3 puntos del cuarto, que es el Socuéllamos. Uh-huh. Fíjate lo apretada de la clasificación en estas 13 jornadas que, uh-huh, que llevamos. Y por abajo el Miguel Tureño, que no levanta por abajo cabeza. Miguel Tureño, 8 partidos sin ganar. Se queda con 6 puntos y segundo por atrás se ha metido Pedroñeras tras el empate con el Villarrobledo. Fue ganando hasta los minutos finales, pero Villarrobledo logró el empate a 4 minutos del final y ahora mismo ocupa la posición 19. 18 Marchamalo, 17 Azuqueca. Y con un Pedroñeras que se queda de momento sin entrenador, porque Sepúlveda dice que se va el próximo domingo en el campo del Conquense. Un entrenador que ha estado, esta era su octava temporada ya en Pedroñeras, que lo subió a tercera y que era un referente para Pedroñeras, pero que por motivos personales o laborales, pues lo deja. De momento lo deja. Bueno, pues ahora sí, ya nos centramos en el partido del próximo domingo, el partido a las 4:30 de la tarde, en el Paco Gálvez de Tomelloso, Atlético Tomelloso, Yugo, Unión Deportiva Socuéllamos. Ahora nos vamos a la banda derecha.
Buenas noches. Un aplauso para todos los invitados, por favor. Darío, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Ya te tenía ganas yo de ver aquí. Fíjate, hemos hecho el esfuerzo y hemos venido para esta ocasión tan importante. Oye, siempre estamos hablando de Darío en el programa, ¿eh? Hablamos mucho de sí. Y vamos a poner una foto tuya, ¿eh? Aquí está Darío y tal. Darío, ya como bien saben, es el entrenador del Atlético Tomelloso. Dime por qué te dicen Darío, porque tú te llamas Francisco José. Sí, bueno, pues supuestamente digo, por mi parecido con el exjugador Darío Franco, que jugaba en el Zaragoza, tenía melenita, tenía un golpeo parecido al mío, pero un poquito peor que yo. Y al final, con toda la tontería, Darío, que ya solamente mi madre me llama Darío y los demás ya... O sea, perdón, Francisco y los demás Darío, o sea que... O sea, aquí, prácticamente me cambia el nombre. Aquí Francisco es como yo, y como tú y yo... Nada. Aquí, a ti Darío, yo soy Coso. Bueno. Aquellos maravillosos años, está olvidado y... Bueno, ¿qué tal en Tomelloso? Pues muy bien, muy contento. Estoy muy contento de estar allí, en un sitio de fútbol. Y la verdad es que con ganas de crecer todo el mundo. Y es un sitio que se trabaja ahora mismo maravillosamente bien. Una afición tremenda, un ambiente de fútbol. Y la verdad es que estoy muy ilusionado. De Calzada de Calatrava. ¿Tienes tu trabajo allí? ¿Haces tu vida allí? Sí, claro. Soy agricultor, igual que Jacinto. Ajá. Tengo maquinaria agrícola, me dedico a trabajos a terceros, un poco de todo. Y bueno, pues lo dedico a medias con entrenar. Muy bien. Ya gran conocedor de la tercera división de Castilla-La Mancha. Sí, hombre, se puede decir que sí. Al final, el que está entrenando en tercera varios años, pues tienes que estar al día total, porque si no, bueno... pues no puedes dirigir un equipo actualmente en tercera división. ¿Conocías a Casiano? Pues el caso es que, vamos, lo conocía en su día, de los banquillos, claro, yo estaba en otras categorías, uno de los referentes que tenemos, pero claro, al final la distancia que tenemos, pues personalmente no he llegado nunca, no he tenido la suerte de conocerlo. ¿En qué se diferencia el sistema de juego al que tú utilizabas, Casiano, que utiliza Darío? Bueno, los sistemas de juego yo creo que se plasman solamente en la pizarra, ¿no? Pero en el momento que el balón empieza a rodar, ya no hay sistema, ¿no? Ahí ya se mezcla la táctica con la técnica y prácticamente pues son iguales, ¿no? Depende de los jugadores que tengas. Claro. Un entrenador contra mejor jugadores tenga, mejor entrenador es. Eso está claro. Bueno, enseguida seguimos hablando, Darío. Y gracias por venir. Ah, gracias a vosotros. Jacín, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien, estoy bien. Más o menos, bien. ¿Pero estás un poco tocado? Sí, un poquillo tocado. Y el miércoles, pues no jugué y a ver, el domingo. Que digo que estás tocado, ¿verdad? ¿Qué te ocurre, Jacín? Pues sí, un poquillo. Al final del partido de Mora, pues noté ahí como un calambre fuerte y bueno, pues acabamos el partido porque teníamos los tres cambios ya hechos y nada, el miércoles decidimos descansar para ver si podemos llegar al domingo. Uh-huh. Domingo en Tomelloso. Domingo en Tomelloso. Es un partido que impone, ¿no? O sea, tiene que dar gusto jugarlo, ¿no? Sí, son de los partidos que señalas en el calendario, ¿no? Que son bonitos de jugar y además porque yo creo que va a ir mucha gente de Tomelloso, pero también va a ir mucha gente de Socuellamos y por eso va a ser un partido bonito. Uh-huh. Bueno, ya saben, es Jacín, capitán del Yugo Unión Deportiva Socuellamos, uno de los capitanes, el primero, ¿no? Sí. Tienes el galardón de primero, de primer capitán, ¿no? Bueno, ese igual. ¿No? Ayer Carlos García estuvo muy bien, ¿eh? También de capitán. Estuvo bien, bueno, Carlos siempre está bien de capitán. Y marcando un extraordinario gol. Sí, señor. Bueno, ¿tú has estado en Tomelloso? Yo estuve 2 años en Tomelloso. Uh-huh. Sí. Y ahora, bueno, pero no estuviste lo que era el Atlético Tomelloso. No, estuve en el Tomelloso Club de Fútbol. Uh-huh. Mi compañero era Cristóbal, mi delantero. ¿Sí? Sí. Y bueno, la verdad que era un Tomelloso diferente. No era como un Tomelloso ahora que apostó en su día cuando empezó el Atlético Tomelloso por jugadores locales. Ahí eran jugadores de los pueblos de alrededor y bueno, pues era diferente, era otra filosofía del club y nosotros, la verdad que el primer año pues nos costó mucho mantenernos y luego
el tema directiva y eso no fue muy bien y bueno, fue un año un poquito malo. Y el segundo año pues decidimos, yo por ejemplo decidí renovar ahí otra vez, pero hubo unos cambios luego de presidente extraños y ahí pues no habíamos renovado con los presidentes que al final se quedaron y un poco lío. No te entendí muy bien si eran cambios de presidentes extraños o cambios extraños de presidente. Sí, bueno, entró un nombre de presidente y luego al mes se fue y entró otro. Sí. Entonces, bueno, ahora ya está la cosa más estable, ¿no? Ahora, además, el Atlético Tomelloso, que en tantas vertientes, en tantos deportes, en, lo tenemos en el fútbol femenino, en baloncesto, atletismo, está moviendo muy bien ahora la nueva directiva. Sí, no, yo conozco... ¿Tiene que ver? No tiene que ver. He dicho que era completamente diferente. Yo conozco a Cristóbal personalmente de hace muchos años y sé que perdón, es un presidente que se mueve mucho, conoce muchas empresas, muchos contactos, mueve muy bien el deporte de Tomelloso y bueno, pues por eso imagino que tenga tantos deportes y tantas actividades y a la vez que por eso tenga tanta afición en Tomelloso. Muy bien. Bueno, voy a saludar a los presidentes, ¿vale? Y ya os los dejo a vosotros que los acribilléis a preguntas, ¿vale? Cristóbal Moraga, bienvenido de nuevo, presidente del Tomelloso. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Y Jordi López, de nuevo, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, hasta que el derbi, sí señor, el primero de esta liga, de esta temporada. Luego tendremos la vuelta aquí en el Paquito Jiménez. Cordialidad. Sí, ayer, bueno, estuviste en el Paquito Jiménez viendo al Subhuellamos también. ¿Cómo lleváis fenomenal, no? Lo llevamos estupendamente bien. Venía ahora mismo camino aquí al restaurante hablando precisamente de mi relación con Jordi. Yo digo que una de las cosas que yo primero hice cuando bueno, planteamos el proyecto de club, ¿no?, lo que podría ser el Atlético Tomelloso por aquel año 2012, y yo una de las primeras llamadas que hice fue a Jordi porque lo conocía, que me contara que si nos podía echar una mano a venir a jugar en feria, que recuerdo que fue el primer partido que nosotros jugamos contra un rival de entidad, serio, y yo es que estoy tremendamente agradecido, porque para mí es un referente, es una persona que creo que bueno, un ejemplo para todos los que queremos hacer algo en fútbol o dejar nuestro sello, ¿no?, quedar ahí un poco dentro del trabajo que se hace, pues que se reconozca. Y bueno, yo cuando vengo a Socuellamos estoy como en mi casa, porque así me hace sentir, y evidentemente pues el domingo se les tratará pues como lo que son, como amigos sinceros y evidentemente con un aprecio enorme. A ver, ¿qué dices? Sí, no, pues igualmente, la verdad es que me va a dejar fuera de juego, pero bueno, yo creo que la relación que tengo con Cristóbal no es de ahora, viene de hace muchísimos años, nos llevamos conociendo gracias al fútbol, que yo lo digo muchas veces. El fútbol nos ha dado tantas cosas, pero sobre todo relaciones personales, que creo que no las hemos perdido en ningún momento, y yo cuando lo llamo a él para cualquier duda que tengo, o él a mí, pues siempre nos intentamos ayudar de la mejor manera, y desde aquí, bueno, felicitar que haya levantado el fútbol de Tomelloso, porque era el abandono número uno en esta materia, y gracias a él, a su valentía y a su directiva, pues ha conseguido que Tomelloso viva en tardes de gloria con 1000 y pico aficionados, que eso no es fácil hoy en día. Bueno, pues vamos a empezar la primera ronda, que quiera y son todos vuestros. Hablamos del derbi, super derbi, Tomelloso, Atlético Tomelloso. Pues un deportivo, subimos. Venga, Miguel. La verdad es que un poco fuera de lo deportivo, me llama la atención. A lo mejor en Tomelloso se ve de una manera, en Socuellamos se ve de otra, pero más allá de esas fronteras, la pregunta fuera del resultado va a ser: ¿cuánta gente ha ido al partido? Y yo creo que eso es un indicador a tener en cuenta, es un indicador para sentirse orgulloso, tanto por parte del Socuellamos como por parte del Atlético Tomelloso, y es que ese derbi de la Mancha es una referencia ahora mismo. O sea, repito, un coso que a mí me han preguntado, se espera toda la semana, se espera mucha gente, la fiesta del fútbol, el Paco Gálvez se va a vestir de gala, ¿cuánta gente va a ir del Socuellamos? Y cuando te preguntan tanto y se hacen tantas hipótesis y no se dice, ¿y cómo van a quedar? Pues dices, jolín, aquí funciona algo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es un motivo pues, para estar orgullosos. O por preguntarle a Jacinto mismamente, ya liándonos con las preguntas un poco, no sé qué partido esperas, Jacinto, en ese césped natural, campo grande, el Paco Gálvez, no sé qué partido esperas este domingo. Bueno, yo espero un partido
que creo que el Tomelloso va a salir a presionarnos arriba, a que no, nosotros no juguemos el balón, no juguemos la pelota, porque bueno, nosotros en campo grande intentamos jugar y yo creo que ellos nos conocen y creo que van a salir arriba a presionarnos para evitar eso, ¿no? Ellos van a intentar que robarnos lo más arriba posible y tienen buenos jugadores, buenos futbolistas arriba para intentar, contra más cerca de nuestra portería, pues enlazar jugada y poder marcar gol, claro. Entonces yo creo que el Tomelloso va a ser un equipo valiente y va a salir a por nosotros. Buenas noches, le quería preguntar a Darío. Imagino que has tomado nota de lo que ha dicho Jacinto, por si queréis variar el sistema. No, en este equipo, en este caso, ¿tú crees que tu equipo, el Tomelloso, el Atlético Tomelloso, es favorito por jugar en casa, por jugar ante su afición, por intentar llevar la iniciativa? Yo creo que está 50-50. Yo creo que Socollamos, para todos los compañeros del grupo y para mí, es la mejor plantilla del grupo. No hay nadie que, con la persona que hables, que entienda de lo que va la tercera división, que te diga que Socollamos no tiene esa mejor plantilla, ¿no? Incluso para mí, un escalón por encima de Villarrobledo, que para mí es el segundo mejor equipo. 50-50, ¿por qué? Porque nosotros jugamos en casa, con nuestra afición, con tanta gente. La gente ahora mismo está muy enganchada al fútbol y parece que no, pero se nota. Se nota mucho. El aliento cuando lo estás pasando mal, porque cuando juegas contra cualquier equipo de tercera división con la igualdad que hay, pues hay momentos que lo pasas mal, ¿no? Y joder, con el Socollamos, pues hay momentos que lo vamos a pasar mal. Pues esos momentos con nuestra afición son más cortos y eso se nota. Entonces nosotros, bueno, vamos a intentar de llevar el peso del partido, de intentar ser protagonistas. En muchos momentos lo vamos a intentar, en otros momentos no, pero ahí está nuestra afición para alentarnos. Entonces por eso te digo que favorito 50-50. Buenas noches. Yo quiero que cada uno de los presidentes me dé su particular versión de lo que les voy a exponer un poco. Estamos viendo que da patente la buena relación que hay entre ellos, incluso que ya va más de la relación institucional como clubes, sino que hay amistad. Darío y Manu tienen una relación también fenomenal. Siempre los oigo de cruzarse halagos uno a otro sobre sus equipos. Y quería preguntaros cómo ha evolucionado el fútbol, que vemos un derbi Tomelloso-Socollamos con respecto a hace 15 o 20 años, que para nada tenían que ver con lo que la deportividad y los síntomas que se ven de buena relación, de llamar a la deportividad entre las aficiones por un ambiente que vamos a ver de mucha gente. ¿Cómo ha evolucionado el fútbol en tercera división? Estos derbis de tanta rivalidad, un Tomelloso-Socollamos antes no era lo que es hoy en día, ¿verdad? Bueno, yo creo, mi opinión, pues que creo que es un partido de los que hace décadas que no se viven por aquí, por la zona. Yo me acuerdo de cuando era un niño, pues había mucha rivalidad, Tomelloso-Socollamos o Socollamos-Villarrobledo, pero creo que este va a ser un partido de los que hace décadas que no se van a ver y de hecho ahí están las aficiones, que creo que son las dos mejores aficiones de la tercera división. Pues yo, vamos, tengo una opinión muy parecida. Yo creo que no hay que confundir lo que es rivalidad deportiva sana, en las ganas de que tu equipo haga un buen partido, ganas de ganar, de salir contento del campo, ¿no? Pues disfrutar con el hecho de llevarse bien, de ser dos aficiones, pues que creo que estamos hermanadas. Que quiera que el Tomelloso pierda muchos más partidos aparte del que nos enfrentamos contra Socollamos, y en Tomelloso puedo asegurar que hemos sido seguidores fieles de la trayectoria de Socollamos estos años. Entonces creo que es una alegría, y no es por echarnos flores ni muchísimo menos, pero creo que también tiene mucho que ver con las juntas directivas que hay actualmente. Creo que de lo que se trata es de promocionar este deporte, de hacer un ambiente sano, agradable, de tratar de que vayan familias enteras al fútbol, no solo la persona mayor, sino la familia, las mujeres, los hijos, todos juntos a disfrutar de un espectáculo, a sentirte parte de un equipo, a sentirte parte imprescindible, importante de un equipo. Y bueno, creo que es por lo que va el fútbol ahora, ¿no? Tenemos que tratar de que vaya el fútbol ahora. Hay una cantidad de oferta increíble, tenemos fútbol a todas horas en 20 canales diferentes y tenemos que marcar
marcar la diferencia en ese aspecto, y el aspecto es el sentimental, el aspecto es que el equipo de tu pueblo, el equipo de tu ciudad, pues te tiene que transmitir otra serie de valores diferentes a los que te pueda transmitir el fútbol que ves en la tele. Y creo que es eso, ¿no? La cercanía, el buen trato, la amistad, o sea, el hecho de la relación humana, que muchas veces pues parece que se pierde, y que es lo que creo que el buen ambiente que tenemos las juntas directivas pues se debe hacer extensible a toda la gente que esperemos que sea mucha y que esperemos que sea con un comportamiento ejemplar, pues que se traslade al domingo en el Paco Gálvez. Es que le he dicho, que le iba a avisar del tiempo que me lo ha dicho antes. Me decía, si veis que me enrollo mucho, me cortas. Digo, vale, yo lo haré. Tranquilo. Venga, Casiano, tírale. A ver, una pregunta para el míster. Bueno, pues supongo que ya conoces al Socuéllamos como equipo y como los jugadores individualmente. ¿Tú a este partido qué le vas a dar más importancia a la posesión del balón o a el buen posicionamiento y poder hacer la presión en puntos donde creas que el Socuéllamos es más débil? Bueno, pues también 50-50. Es importante que nosotros, como acabo de decir, seamos protagonistas con el balón. Eso quiere decir que el Socuéllamos no lo es, o lo es menos. Y eso es importante, porque el Socuéllamos, ayer, por ejemplo, partido que yo también estuve viéndole, aquí hace otro tipo de juego diferente al que puede hacer en un campo como el nuestro. Pero, sin embargo, la posesión del balón fue suya también. De una manera o de otra, es importante que el rival no tenga el balón. Y si tú lo tienes, al final eres más protagonista. Y el tema de la presión pues es fundamental. Para yo tener la posesión necesito robar la pelota. Entonces, pues digo que vamos a incidir muchísimo. Te lo digo porque a veces, si tú el partido lo preparas para... A veces si se prepara para jugar a la contra, pues es muy difícil de que tengas una posesión larga, ¿no? Porque se le da más protagonismo a lo mejor. Te interesa que el Socuéllamos tenga el balón en ciertas zonas para, a la hora de presionar, pues, lo mismo en dos toques... te puedes presentar arriba. ¿O eso lo tienes controlado para hacer las dos cosas? Son diferentes fases del partido que tenemos que controlar. Es difícil, pero tenemos que intentar robar arriba, como bien ha dicho Jacinto. Tenemos que intentar con balón generar en ataque posicional. Tampoco quiero que te descubras aquí lo que vas a hacer. No, si no importa. Si es que al final, por mucho que queramos cambiar, no vamos a cambiar todo lo que estamos haciendo hasta ahora. Claro. Ni en Socuéllamos ni nosotros. Entonces, bueno, si para ganar al Socuéllamos tenemos que hacer un partido completísimo, todo eso tiene que aparecer. Tenemos que robar la pelota, tenemos que tener la pelota, tenemos que generar situaciones de peligro, tanto en robos como en ataques posicionales, y sobre todo controlar el balón parado del rival, que es muy importante. Pero Darío, ahora mismo, si vosotros vais a salir al ataque, como venís jugando además con posesión de balón, jugando al ataque como venís haciéndolo, Socuéllamos juega igual, sale a ganar todos los partidos, con posesión de balón, jugando al ataque, ¿qué puede decantar el partido de un lado o de otro? Pues puede decantar ese cocimiento del partido, hay unos minutos que el partido se está cociendo. El que más concentrado esté, el que más carácter tenga, no digo en general, sino en ese partido, es el que se va el gato al agua. Está claro que luego también son detalles, ¿no? Cualquier error se puede pagar caro, ¿no? Socuéllamos tiene una facilidad de hacer gol tremenda. Ayer, yo sinceramente, la primera que llega es gol y a partir de ahí, pues es... Sí, pero también ha tenido partidos que ha creado 11, 12 ocasiones de gol y ha acabado 0-0. Sí, pero eso al final pasan esporádicamente, no es normal. Yo creo que para ganar hay que hacer un partido muy, muy completo. Y ahí la defensa presionando muy arriba y el ataque tiene que estar fresco, controlando muy bien esas situaciones. O sea, no veo un partido en el cual nosotros nos repleguemos atrás, el Socuéllamos sea el que mande con la pelota, ni viceversa. Va a ser un cocimiento de partido ahí 15-20 minutos, dependiendo también un poco de si tenemos errores graves unos y otros y dependiendo cómo vaya el resultado, está claro. Yo os voy a proponer una cosa, ¿vale? Esta parte y esta parte, si os tienen a elegir de poder robar a un jugador del Tomelloso y traerlo para los Socuéllamos, me tenéis que decir a qué jugador os traerías, ¿no? Y vosotros, al contrario, si dijeses, podéis elegir uno del Socuéllamos. A ver. Bueno, pues la verdad que... Bueno, puedes consensuar con... Bueno, luego lo hablamos. A mí, sinceramente, Quique Domínguez me encanta. Un futbolista que...
no sé, ayer le vi y me fui a casa enamorado deportivamente de ese futbolista. Ayer que hizo un partidazo. Quique Domínguez en los últimos dos partidos ha dado 5 asistencias de gol. Quique Domínguez. Ayer es que yo creo que ya dio todas, ¿no? Ayer dio 3 y 2 en, uh-huh, en Mora. Uh-huh. Bueno, entonces aquí Quique Domínguez ese lo cogeríais. Yo creo que sí. ¿Tú? ¿Y vosotros? ¿A quién cogerías? ¿Quién sería buen compañero? Yo, sin lugar a dudas, Santi Cabeza. Primero por la gran amistad que tengo con él, por lo gran jugador que es. Y luego, bueno, pues que nos puede hacer trucos de magia y todo lo que venga firme. Pero así, es una gran persona y un gran futbolista, Santi Cabeza. Uh-huh. Bueno, ¿y tú, Jacín? ¿A quién cogerías? Del Tomellos. A mí me la roba Jordi. Yo iba a decir Santi, pero hombre, es verdad que el Tomelloso tiene buenos futbolistas para poder elegir también. Pero a mí me gusta mucho Santi. Yo lo he visto rendir en plenitud y al Socuellamo, que no se nos olvide que Santi nos dio mucho. El año que subimos a Segunda B nos dio casi el ascenso, marcó en el playoff, marcó goles muy decisivos en campos importantes y bueno, y al final es amigo también y nos tira un poco. ¿Y Cristóbal? Pues yo voy a ser cordialmente correcto y voy a hablar, pues evidentemente, de mi compañero Jacinto. Y no, sí, bueno, no solo mi compañero, sino precisamente ahora mismo tenemos bajas. Si no me llegáis a nombrarme, cabreo. Tenemos bajas atrás, entonces entre Jacinto y Carlos García, que también evidentemente es muy amigo mío, compañero también de Tomelloso, pues creo que entre los dos le haríamos un buen apaño al equipo y le haríamos un buen apaño al Socu. Oye, ahora se ha hablado, Darío, de Santi Cabeza. ¿Cómo lo ves? Lo vemos que no tiene a lo mejor todos los minutos que le gustaría tener, pero claro, tú eres el que... A ver, nosotros estamos intentando también que sean protagonistas todos. No se trata de contentar a todos, sino intentamos que la gente que mejor está es la que participe más. Y bueno, ha tenido sus momentos de jugar de inicio, hay momentos de salir en segundas partes, pero sí que es cierto que está siendo un jugador muy importante, ha metido un gol solo, ¿vale? Pero es un jugador que nos da muchísimo, hay momentos del partido que lo sabe leer muy bien, cuando el resultado es a favor, es un jugador que genera situaciones de falta, muchísimas, es un jugador desequilibrante, es un jugador súper inteligente. Entonces, bueno, es un jugador, precisamente, ayer lo echamos bastante en falta, ¿no? Ya bien sea inicio o en cambio, ¿no? Bueno, lo recuperamos para el fin de semana y sabemos que está motivado y es un jugador interesante para nosotros. Estaba sancionado, no jugó. Claro. El césped, ya hemos hablado antes, que no sé quién lo ha dicho, Darío, creo, ha hablado del césped, del Paco Gálvez, o ha sido tú, chicas, tú, sí. Sí. Está regulero, que se dice por aquí, ¿eh? Está regulero solo, ¿eh? Bueno, está regulero, pero sí es cierto que es un campo con muchos espacios. No está en las mejores condiciones, nos gustaría poder entrenar mucho más ahí, prácticamente lo tocamos una vez cada 15 días, incluso como llueva puede ser que haya semanas enteras que no podemos entrenar. Entonces bueno, pues... Cristóbal, ¿y con eso qué hacemos? Por lo que llevamos haciendo 5 años, sufrir y quejarnos, poca receta más hay, porque es un campo que tiene más años que yo, tiene 35 años el césped, y evidentemente pues requiere de una inversión urgente, inmediata y vamos, clarísimamente, ¿no? Bueno, nosotros creo que nuestro papel acaba en la queja, en justificar la queja, porque no es por gusto, no es por vicio, evidentemente es pues porque queremos dar una buena imagen, queremos que Tomelloso, bueno, pues tratar de subir el nivel de la ciudad en este deporte, que de lo que se trataba, ¿no? De ser una referencia, de volver a ser lo que Tomelloso pues un día fue. Era un equipo, pues creo que querido en la región, un equipo, bueno, pues todo lo que engloba la palabra referencia, ¿no? Siempre ver a Tomelloso pues significaba pues un club con solera, ¿no? Con entidad. Y bueno, pues esos detalles como el del césped, pues te resta muchísimo. Yo pues me siento tremendamente decepcionado como aficionado al fútbol de Tomelloso, como presidente ahora, y como persona pues que también trabaja pues porque nuestro pueblo esté lo mejor posible, pues que vengan directivas, aficionados, jugadores de equipos contrarios, de equipos rivales, y digan que es el peor campo de toda la tercera división. Entonces duele, pero no podemos pasar de ahí, ¿no? Nosotros es evidentemente quejarnos y poco más, no podemos hacer mucho más.
Pues desde aquí vamos a decir que, por favor, que lo miren a quien corresponda, ¿eh? A quien corresponda, porque primero ahí se está jugando partidos muy importantes, hay grandes jugadores y llegan lesiones de larga duración, en fin. Es un hándicap más para que no se practique el fútbol como se tiene que practicar, haciendo delicias, que la afición vaya y viendo a los jugadores haciendo fantásticas jugadas, marcando estupendos goles, pero claro, luego ahí está el tema del césped, que bueno, pues a algunos pues se puede reprimir, ¿no? De decir, quieto, que aquí me... Sobre todo el problema yo pienso que es el tema, el riesgo, ¿no? El riesgo de las lesiones, creo que eso es lo peor que le puede pasar a un futbolista, y te lo dice uno que se tuvo que retirar muy pronto, pues precisamente por eso. Y evidentemente, pues ver a jugadores, ver a compañeros, pues que además en la misma zona del campo, es que en una semana hubo 3 lesiones en la misma zona del campo. Entonces, no te quejas de vicio, no te quejas por quejarte, evidentemente te quejas porque hay un problema y entendemos pues que tiene que ponerse una solución. La solución pues tendría que ser lo más inmediata posible, pero ahí estamos. Antonio. Mister, en lo que se refiere estrictamente al resultado del derbi, a priori se presenta un partido igualado. ¿Quién parte con más presión o quién necesita más sacar un buen resultado? ¿El Tomelloso por el hecho de jugar en casa ante toda su afición o el Socuéllamos quizá por tener un objetivo algo más ambicioso? A ver, nosotros hay una cosa que estamos palpando últimamente. Lo he dicho antes, la afición está muy enganchada con nosotros. Y nosotros eso nos gusta que terminen los partidos y la gente se espere, te abrace, te salude, no sé, es una droga que requiere un esfuerzo previo para que eso vuelva a ocurrir. Y entonces nosotros nos conjuramos continuamente para que eso ocurra. Sabemos que es especial para el pueblo este partido. Nosotros presión ninguna, no tenemos miedo a perder de ningún tipo. Nosotros sabemos lo que somos, hacia dónde vamos y lo que queremos. Y yo creo que tiene más presión el Socuéllamos por lo que el objetivo, como tú bien has dicho, que tiene como club. Yo también iba a preguntar a Darío, que es el protagonista hoy. Gracias por haber venido. No, el partido, al final, cuando salen los jugadores al campo, todos se olvidan en el sentido de que los 11 que hay en el césped intentan hacerlo lo mejor para su equipo, pero yo creo que también es un partido condicionado por las bajas de los dos equipos, ¿no? Ahí sí que te tengo que dar la razón. Tanto unos como otros, pues bueno, estamos bastante mermados y tenemos que reinventarnos en algunas posiciones. Hay cosas que habitualmente hacíamos que no podemos hacer, tanto unos como otros, repito. Y sí es cierto que desfavorece total al espectáculo, ¿no? Yo creo que un Yugo Socuéllamos con todos sus futbolistas y un Atlético Tomilloso con todos sus futbolistas, creo que favorecería bastante a que la gente viviera el partido al 100% de todas nuestras posibilidades de cada uno. Entonces yo creo que es importante el tema de las bajas. Uh-huh. A ver, Jordi, para el presidente del Yugo Socuéllamos. Jordi, lleva muchos años en el Socuéllamos, muchos años más en tercera que en segunda B. Siempre en tercera los objetivos han sido mantener la categoría o quedar lo más arriba posible. Este año me consta que el equipo está hecho para jugar playoff y el objetivo primordial, ¿cuál es? ¿El primer puesto? Bueno, es evidente que el objetivo número uno del club es conseguir el playoff de ascenso y, como le he dicho yo a muchísimos aficionados, es por primera vez en la historia del club que partimos como uno de los favoritos en tercera división. Eso creo que dice mucho del trabajo de los últimos años, tanto de jugadores, entrenadores, directiva y, por supuesto, del apoyo que tenemos con nuestra afición. Y realmente me gustaría que terminase la temporada hoy, porque creo que una cuarta posición es conseguir el playoff y con eso estoy más que satisfecho. Precisamente al hilo de esto, Jordi, tras las últimas jornadas, con eso de que no vaya el Socuéllamos primero ahora mismo, que no tiene por qué, porque... el Socuéllamos es un gran equipo, pero yo creo que los rivales también cuentan. Tú, Jordi, tu junta directiva, porque la afición pienso que es otra cosa y la fiebre del fútbol es otra cosa, pero ¿tenéis los pies en el suelo de que la categoría es complicada, es competitiva y que se va a tener que sudar mucho para conseguir ese objetivo de al menos meterse entre los 4 primeros? Sí, vamos, lo he dicho anteriormente, yo creo que... El objetivo del club es quedarse entre los 4 primeros. Sí es cierto que si no nos quedamos ahí no es un desastre, pero sí una ligera decepción por lo que hemos vendido.
pero por eso yo, quedándome cuarto, y de hecho hay equipos mucho más potentes que el nuestro, como Villarrobledo, puede ser Conquense, Guadalajara y muchos más equipos que van a estar ahí arriba, y sin descartar equipos como Tomelloso, que tiene una gran plantilla y están trabajando muy bien. ¿Preguntar tú o yo? De los dineros. De los dineros del club que tiene y eso. Eso no, ya tendrán que decirlo ellos. Que pregunto por dinero. Yo de economía cero. No sé. No, tú no llevas de economía, ¿no? De economía cero y por más que le tiro a Jordi, no. No tenemos cerrado nada de momento. No, quiero decir que como el tema de abonos y todo eso, cómo va hasta la fecha y si estáis llegando, dónde habéis... Bien, la verdad es que, bueno, agradecer a la afición que gracias a ellos hemos podido conseguir estos años tan bonitos en la Segunda División B, y la verdad es que pensábamos que íbamos a tener una respuesta peor con el descenso a Tercera División, pero creo que ha sido increíble el apoyo que hemos tenido y la verdad es que me siento orgulloso de presidir el club en esta época dorada tan bonita. Uh-huh. Y Cristóbal, ¿habéis aumentado algo de socios desde que la última vez que estuviste? Sí, sí, bueno, creo que es evidente pues, que la situación del club desde la primera vez que vine al programa pues mejoró, ¿no? Porque encadenamos varias victorias seguidas. La gente pues al final le llama mucho eso, ¿no? De que el equipo pues vaya creciendo. El día de que jugamos contra Villarrobledo pues fue un poco culmen, ¿no? De esa situación. La gente ese día pues salió muy contenta. La semana posterior pues fue muy importante. Entonces, bueno, ahora mismo estamos ya en las mismas cifras que estábamos el año pasado, con la condición de que este año, pues evidentemente, subimos un poquito los precios, fuimos capaces de tener un poquito más de poder adquisitivo. Entonces, bueno, nosotros estamos ahora mismo en la media esperada y con, evidentemente, pues con la expectación de que si seguimos creciendo, esta semana tenemos un partido muy importante, pues para nosotros, evidentemente, todavía estamos a principio de año. Nuestro abono, hablando claro, pues no es de los más caros de la categoría, es un abono económico. Creo que cualquier persona se puede enganchar al club ahora mismo, incluso de aquí a un mes, pues porque va a seguir amortizando ese importe, ¿no? Entonces, es una apuesta a medio plazo, lo teníamos claro cuando la planteamos y, evidentemente, de momento y estamos muy satisfechos por haberlo hecho. Oye, Jacín, ya para ir terminando, ¿qué dices a los aficionados que se van a desplazar a Tomelloso, los muchos que van a ir? ¿Qué les puedes decir? Bueno, les diría que se desplacen porque va a ser un partido muy bonito de ver para el espectador, porque va a haber dos equipos, yo creo que como ha dicho antes Darío, yo creo que los dos van a querer ganar. Y por eso pues yo creo que la afición se puede desplazar, es un desplazamiento de poquitos kilómetros cerca. Entonces, nada, que se desplacen, que animen al equipo como hasta ahora, porque si han sido capaces de desplazarse 250 personas al País Vasco, pues esperemos que a Tomelloso por lo menos dupliquemos la cifra, ¿no? De la del País Vasco. Entonces, nada, que se desplacen, que animen al equipo como siempre, como hasta ahora, que es la mejor afición que hay. Y nada, que con eso pues ganaremos el partido. Desde luego. ¿No? Ya vimos en el Tomelloso Villarrobledo, ya vimos a mucha gente de Socuéllamos, sí, ¿verdad? Sí, vimos mucha gente cierto. De Socuéllamos en Tomelloso, claro. Viendo el partido. Viendo, o sea, eso quiere decir también que la gente se interesa por otros clubes. Sí, hoy un Tomelloso Villarrobledo muy atractivo para aficionados de la zona de la que nos encontramos. Claro que sí. Además, también hay que decir cosas que el domingo, el derbi, es la primera vez en la historia que se van a enfrentar en partido oficial el Atlético Tomelloso y el Unión Deportiva Socuéllamos. Como Atlético Tomelloso, sí, cierto, cierto. Y Darío, ¿qué le decimos al aficionado y aficionada de Tomelloso? Pues nada, que continúen como hasta ahora. Que la verdad que las últimas jornadas estamos sintiendo su calor, palpamos, como te he dicho antes, que la gente está enganchada al equipo y nosotros lo queremos agradecer y creemos que vamos a hacer un gran partido y creemos que se va a ver un encuentro para no olvidar y que sigan enganchándose, como bien ha dicho Cristóbal. Uh-huh. Han dicho ya regular el cambio que ha hecho Darío. ¿Lo has oído decir ya? ¿Eh? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez, no? Alguna vez que otra. No, ¿verdad? Sí. Una expresión que utilizáis mucho, Cristóbal. ¿Eh? El regular. ¿Eh? A mí se me ha pegado mucho. Ya, claro. A mí se me ha pegado también mucho lo de regular. Darío, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, aquí estoy para lo que necesitéis. Hasta que llegues a tu casa, pero bueno. Cuando palos con gusto no son palos. Ahí está. Y es que aquí no podemos hablar de fútbol, ¿verdad? ¿Eh? Y se nos pasa, y nos dieron una hora al principio en la tele, dijeron, ¿tienes una hora? Bueno, así que un placer, de verdad.
Y que sigas así, y cuando leo que animas a tus jugadores, como sí, por ejemplo, creo que he sido hoy en la web del club, dándoles las gracias por el esfuerzo que hicieron ayer en Villacaña, y este hombre, además muy psicólogo, me gusta. Me gusta. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal, por venir otra vez, y te vamos a esperar y también a lo largo de... Las que haga falta, que yo estoy un poquito más cerca y estoy encantado de venir a Socuéllamo, vengo todas las veces que puedo. Y sinceramente, pues es de agradecer el trabajo que hacéis, porque al final se trata de promocionar este deporte, de promocionar a nuestros equipos, y toda la colaboración que podamos hacer con vosotros es poca. Uh-huh. Hoy ya está mejor, hoy ya está, no se ha alargado tanto, ¿eh? Hoy ya está. Resumido un poquito. Hoy ya va. Jordi, que mucha suerte. Bueno, nada, muchas gracias una vez más por todo lo que hacéis por el fútbol modesto. Y bueno, desde aquí quiero aprovechar, pues bueno, para pedirles a las aficiones, tanto del Socuéllamo como del Tomelloso, que reine la deportividad en las gradas, que se fijen un poquito en la sintonía que tenemos ambas directivas y que gane el mejor sobre el terreno de juego, y si es el Socuéllamo, mejor. Claro, claro. Y Jacin, pues para ti, para que concluir esta mini tertulia. Nada, muchas gracias por invitarme. Yo sabéis que siempre que me llamáis estoy disponible para venir, porque me gusta mucho y nada, a vuestra disposición. Coso, perdona, ¿no vas a terminar la tertulia sin que se mojen en la porra? ¿O cómo lo vas a hacer? Ya que están, hay que mojarse. Lo siento. Habrá que mojarse. Hay que mojarse. Habrá que mojarse. Venga, Jacin. Lo que pasa es que cuidado, que aquí quien gane la porra luego paga. Luego paga cena en Kiele. Tenemos un muy buen marisco aquí, ¿eh? Aquí luego paga cena en Kiele. Aquí nos jugamos mariscadas ya. Chicas, esto ya pagó una, ¿eh? Sí. Porque acertó un partido, acertaste un partido, y aquí el que acierta paga. A ver, ¿cómo va? Venga, empiezas tú. ¿Yo? Sí. 1-2. Jordi. ¿Punta? Yo, bueno, yo como he dicho anteriormente, y esto lo digo de verdad, que reine la deportividad, que sea un espectáculo bien bonito, que nos acordemos, pero si me tengo que mojar en un resultado, pues un 0-2 para el Socuéllamo, y a ser posible los goles de los primeros 10 minutos. Para no sufrir, ¿no? Para no sufrir mucho. Jordi, de verdad que luego lo veis tú ya está con él, Cristóbal sufre muchísimo, Yo creo que eso es algo común. Los que nos duele esto un poquito, pues creo que es común. A mí también me duele bastante. Pasa que, bueno, yo creo que es un día que, estando rodeado de la gente que vamos a estar ahí todos juntos, que somos todos amigos y hay un buen ambiente, la verdad es que un partido que se resuelva en los minutos finales sería de escándalo. Entonces, un la UBI por medio, un 2-1 de penalti sería, vamos, sensacional. Sensacional. Injusto. Sensacional, injusto. Y sensacional. Así que apúntamelo. ¿Quieres hacer tú también así porras de eso? La verdad que no. ¿No? Bueno, si hay que hacerlo, se hace y ya está. Claro, ¿quieres claro? Como... Yo tengo claro. A ver. 1-0. 1-0, minutos finales, como dice Cristóbal. Y bueno, ya que os gusta Santi cabeza. Bueno, nos gustan todos. Se marca Santi. Pues, ojalá y así sea. Pues muy bien. Sobre todo que sea buen partido y haya deportividad y la verdad que quede la gente encantada. Santi, vas a jugar. Muchas gracias, de verdad. A vosotros. Por haber venido. Suerte para el domingo. Allí estaremos para luego hablar también el próximo viernes. Largo y tendido de lo que ha dado de sí este derbi Atlético Tomelloso, Unión Deportiva Socuéllamo. Gracias también. Bueno, ahora mantengo por aquí algunos. Tú también marchas, Chigastro. Gracias por estar con nosotros, porque ahora enseguida vamos a seguir hablando de fútbol, porque vamos a hablar también con una persona que está dentro del club de la Unión Deportiva Socuéllamo y que se ha hecho cargo de los fichajes de este año. Y vamos a hablar con él, con Francisco Santos, con Kiko, que además es presidente del club voleibol Quieles Socuéllamo, que van las chicas fantásticas en la primera división. Imparables. 4-4, victorias, es impresionante. Y van a estar con nosotros aquí también hablando un poquito de fútbol y de voleibol, Diana Sánchez y Sheila D'Amaro. Así que no se vayan, volvemos en muy poquito. ¡Hasta ahora! We'll be right back.
Bueno, pues aquí seguimos en Vamos Equipo, en este especial que estamos desarrollando por el Superderby del próximo domingo entre el Atlético Tomelloso y el Yugo Unión Deportiva Socuéllamos. ¿A qué huele el mío? Huele bien. ¿A qué huele? Huele de maravilla. ¡Diablos! ¿Qué es esto? No sé, tú sabrás. ¡Gachas no son! No. ¡Gachas no son! Vamos a poner a la cámara. Siempre estamos hablando de las mariscadas de Kiel en el programa. Hoy las tenemos aquí porque estamos en Kiel. Sí, señor. Vamos a mostrarla. Madre mía, que no se me caiga, por favor. Mira, esto es una mariscada. ¡Oh, cielos! ¿Podéis decir algo? ¡Oh! ¡Nos hemos quedado aquí! Impresionante. Con la boca abierta. ¿Esto es por 10 euros, Kiko? 10 euros para nosotros. Pero las hay desde 10 euros. Sí, sí, sí. Eso es. Madre mía. ¿La habéis visto bien? ¿La habéis visto bien? Pues es increíble. Es increíble. Pues yo creo que para celebrar una gran victoria de vuestro equipo, yo no voy a decir cuál, o del voleibol Kiel, aquí en Kiel, pues un homenaje, ¿verdad? Estaría bien, sí. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas sin probar marisco tú? No me acuerdo. Ya no me acuerdo. Pues hombre, de 10 euros. ¿La pescadilla vale o no? No, como marisco, no. La pescadilla no vale como entonces marisco. Entonces es un poquito más. A ver, que desde 10 euros tienes un poquito más pequeña que esta, sí, ¿eh? Sí, 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 sin sí. Este señor, ya, ¿vale? Bueno. Pero. Creo pues, que también están muy bien. Pero ¿eh? Están fenomenal, ¿eh? Fenomenal. Yo ayer caté dos. Joder. Sí, sí. Vamos, la llevé a casa. Vale, vale. Y estuvieron riquísimas, pero esta tiene una pinta. Bueno, bueno. Y esta porque es cocida, pero también luego te lo ponen a la plancha y tal. Ha quedado un homenaje. Espectacular. Ha quedado un homenaje. 926-500-705. Para hacer la reserva, llaman, te atienden. Venga, mesa para 7 y una mariscada fantástica. Mariscada lo que queráis, porque la carta es súper amplia. Aquí en el Cocedero de Kiel, en el Polígono Industrial. El Llano, calle España. Repito el teléfono, 926-500-705. Venga, hasta luego. Bueno, sí, venga, llévatela. Venga, tú eres secretario ahora y que la dejamos allí. ¿Tengo que volver o no? Sí, tienes que volver. No me la lleven muy lejos. Eso. Hola, Diana Sánchez. Hola. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Pues un aplauso para Diana Sánchez. ¿Cómo ves el fútbol? ¿Aquí te has tragado...? Sí, me he tragado el programa entero. ¿Sí, no? No, muy entretenido. ¿Sí? ¿Con quién vas sí. a ir el domingo? Con Socuéllamos. ¿Cuánto va a ganar? Pues yo creo que 1-0. ¿1-0? O sea, 0-1. Ah. Perdón. Uh-huh. 0-1. Sigues a Socuéllamos, ¿no? Sí. Sí que lo sigo. Yo creo que entre el voleibol y el fútbol, bueno, yo creo que todo el deporte de Socuéllamos, ¿no? Hay una unión que todos vamos a los que podemos ir, si no coincidimos en el horario, ¿no? Sí, y también entre los deportistas también tenemos muy buena armonía, entonces es bueno que nos apoyemos claro que y sí. nos sigamos. Claro que sí. Bueno, está aquí Diana Sánchez, también está Seila. Hola, Seila, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. No había cenado, ¿no? No, tengo hambre. Pues esa mariscada, la verdad que tiene una pinta muy buena. Pedimos un poco de pan y... ¿no? Ya mojar. Ya hemos comido. Ya hemos cenado. Bueno, son jugadoras del voleibol Kiel Socuéllamos, que también hemos querido invitar esta noche a hablar un poquito de un guiño al voleibol. Porque están haciéndolo súper bien. En la primera división del voleibol nacional, 4 partidos, 4 ganados, solo han perdido un set. El pasado fin de semana al Valencia le daban balpelo en Valencia, zasca. Bueno, qué equipazo. Y todo, la culpa la tiene un señor, se llama Francisco Santos Kiko. Hola, Kiko, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Que además... es vicepresidente deportivo del Yugo Unión Deportiva Socuéllamos y que este año ha sido el encargado de hacer la mayoría de los fichajes, o todos. Bueno,
lo hemos hecho ahí entre el entrenador y parte de la directiva y yo mismo, pues hemos ido haciendo fichajes, sí. Oye, pues tienes buen ojo para el fútbol y para el voleibol también, ¿eh? Sí. Bueno, tengo que decir que no soy yo el culpable de que el voleibol esté donde está. Hombre, eso, la jugadora, siempre tiene que haber alguien que haya apostado por un deporte. Hay algunos directivos aquí también conmigo. La junta directiva, el público y las jugadoras, todo un poco tiene que ver con que estemos ahí donde estamos. Pero la verdad que muy bien, estáis muy bien. El voleibol, fenomenal. 4 partidos y 4 ganados y lo que venga, porque yo no sé cómo ves a Diana, a los otros equipos que todavía no os habéis enfrentado a ellos, lo visteis vídeos, no sé. Bueno, la verdad que es Pablo el entrenador el que se encarga un poco de lo de los vídeos, porque bueno, nosotras es que nos pilla un poco lejos esta categoría, no conocemos a nadie y creo que han cambiado muchos equipos de la temporada pasada a esta, entonces no tenemos mucha información, es Pablo el que más conoce a los equipos. Pero son más débiles que vosotros sois muy fuertes. Bueno, yo creo que nosotros tenemos una plantilla fuerte, entonces, claro, yo creo que los demás equipos al final estamos hablando de otra categoría, es primera, entonces mucha gente... Al final nosotras vivimos de esto y nosotras nos consideramos profesionales. En primera no creo que haya mucha gente profesional. Claro. Entonces yo creo que se nota también. Aparte es eso, yo siempre lo digo, que el club ha hecho un esfuerzo muy grande por apostar por el voleibol y bueno, nosotras también hemos venido para eso. Para que vaya tan bien. Claro, para que... Es más, tú en tu pueblo. En mi pueblo. Qué gusto. Qué gusto. Yo es que yo no voy a preguntar edad, porque en la presentación de Seila pregunté cuántos años tienes, mi hijo. Eso no se eso pregunta. No se pregunta. Sí, me lo dijiste, ¿te acuerdas? ¿Vale? Que ya ha cumplido uno más. Que ya ha cumplido uno más, vale, vale. Pero Diana, ¿cuántos tienes? Eso no se pregunta. 40, tengo 40. Fenomenal. Hombre, que si dices otra cosa. Fenomenal, ¿no? Bueno, enseguida voy a dar más paso. Pero antes, vosotros, como vicepresidente deportivo, a Kiko, ¿qué tenéis que decirles de fichajes? ¿Qué os parecen? No sé, lo que queráis. Venga, adelante. Primero hablamos de fútbol. Vale. Bueno, yo aprovechando el momento que estamos de la temporada, a Kiko... estamos sufriendo lesiones, ya se ha hablado ampliamente sin tapujos de que el equipo quiere reforzarse. Entonces, le quiero preguntar más que por lo que quiere fichar, o ni nombres ni posiciones, sino por la dificultad que se está encontrando a la hora de tratar de reforzar el equipo, porque claro, no se puede fichar por fichar. Hay que fichar gente que sume y que dé un salto de calidad a la plantilla que tenemos, lo cual no es fácil. ¿Se está costando mucho aquí con este aspecto? Hombre, tenemos un hándicap en contra y es que nosotros las plazas senior las tenemos cubiertas. Entonces, nosotros podemos fichar sub-23 o cambiar uno por otro. Entonces, a ver, es complicado el tema. Tenemos que contar con que alguien se quiera marchar o fichar sub-23. Y ese es el hándicap que tenemos en contra ahora mismo y es una situación muy difícil. Muy difícil. Mira, Casiano. Bueno, a ver, para mí lo más importante ya no es que se marche uno y venga otro, sino que la plantilla la veo corta, ¿no? Para las aspiraciones que tiene el equipo, que es... Yo lo que me dijeron al principio era primero el primer puesto, lógicamente, si no te puedes quedar primero, pues entre los 4 primeros. Entonces, claro, si se va un senior y traes a otro, sigues teniendo la misma plantilla en cuanto a efectivos. Yo creo que el equipo se tiene que reforzar y que lo que venga, pues al menos iguale o mejore lo que tiene, porque para quedarte arriba, luego sabemos que la segunda vuelta es muy larga y para mí creo que sería muy importante, si reforzáis el equipo, traéis a 2 o 3 futbolistas, si tienen que ser senior, o sea, sub-23, pues que lo primero que se conozcan y lo segundo es que vengan a darle al equipo, pues... un aspecto positivo a la hora de compensar una plantilla que considero corta para las aspiraciones que tiene. ¿Estáis viendo futbolistas? Te refiero a los sub-23, porque que se vaya uno y venga otro, yo lo veo que la plantilla va a seguir más o menos igual. Bien, ten en cuenta que nosotros a la hora de confeccionar la plantilla
tanto el cuerpo técnico como la junta directiva, lo que se hizo fue mirar mucho y mirar futbolistas de segunda B o jugadores que habían jugado el año anterior playoff de ascenso a segunda B. Y de hecho es que prácticamente el 95% de la plantilla está confeccionada así, de jugadores de segunda B o que hayan jugado playoff a ascenso. Y el cuerpo técnico igual viene también de jugar ascensos. Entonces, con eso no puedo decir que no te puedes equivocar, te puedes equivocar, pero tienes mucho acertado en ese aspecto. Jugadores de sub-23, pues estamos viendo posibilidad, claro que estamos barajando y por eso no se ha hecho ya, porque estamos trabajándolo y no lo vamos a hacer a ciegas. Y bueno, antes tú sabes que ha vivido muchos años de fútbol como yo, que los fichajes se hacían de otra manera. Ahora, desde que son cadetes, ya tienen representante. Entonces, simplemente llamas a 20 representantes y te presentan 100. Y de los 100, tú vas eligiendo cuántos minutos ha jugado, dónde ha jugado, cuántas veces ha lesionado. Entonces, el trabajo de un cuerpo técnico o de una secretaría técnica. En este caso, este año hemos prescindido de la secretaría técnica. Lo estamos llevando un poco parte de la directiva y el entrenador. Pero que sí que se está trabajando y lleva muchas horas. Y bueno, yo me tiré todas las vacaciones así, viendo esas cosas. Y esperemos que acertemos. Nadie nos va a garantizar que al 100% el proyecto que tenemos y el objetivo lo vayamos a sacar. Pero sí que estamos trabajando en ese enfoque y día a día trabajamos muchas horas en eso. Kiko, buenas noches. Tú has hablado antes, lo acabas de comentar, que se ha prescindido de la Secretaría Técnica este año. Venimos de estos años de segunda B, donde estaba la figura del secretario técnico. No, vamos, bajo mi punto de vista, quizá ese profesionalismo que se intenta dar al club no se hubiese mantenido con una figura como un secretario técnico, una secretaria técnica. Bueno, ten por cuenta que en tercera división prácticamente si no hay... Hay muy poquitos, un porcentaje muy poquito, si acaso hay algún equipo en tercera división que tenga secretario técnico. Yo creo que en tercera división no hace falta, vamos, bajo mi punto de vista, no hace falta un secretario técnico para hacer un buen equipo en tercera división. En segunda vez sí que ya hay un poco más de dificultades porque te tienes que mover por mucha geografía nacional y no puedes estar empapado de eso. Pero yo creo que para tercera división, sinceramente, no hace falta secretario técnico, bajo mi punto de vista. Todas las cosas son opinables. Y a la hora de fichar esta temporada en tercera división, ¿se ha notado que el equipo viene de la segunda división B a la hora de fichar jugadores, tanto como queriendo venir ellos, como a la hora de vosotros querer fichar? ¿Se nota la diferencia entre la segunda B y la tercera división? Bueno, claro que sí. A ver, nosotros hemos intentado... dejar el equipo profesionalizado, no hemos quitado cosas como el médico o como lavandería o como cosas que es más profesional, o sea que seguimos estando como en segunda B, nada más que estamos en tercera, pero hemos seguido profesionalizando el equipo. Entonces eso sí que lo ven los jugadores a la hora de venir, pero también tenemos el hándicap del campo. El campo es un reverso en contra de a la hora de firmar jugadores, se echan muchos atrás por el campo. Es un campo pequeño, aparte de la ciudad, que también es pequeña, y muchos jugadores se echan atrás cuando ven el pueblo, pues no es donde yo pensaba que venía, pero por el campo es lo que más. Entonces, nosotros, ya te digo, llevo muchos años en esto, y estos años de atrás, cuando hacíamos equipo para mantenernos o para luchar, teníamos el hándicap, que está Tomelloso y Villarrobledo con unos campos tremendos y estamos a 20 kilómetros. Cualquier jugador a 50 o 100 kilómetros a la redonda que quiera jugar al fútbol, antes se iba a Tomelloso o a Villarrobledo que aquí. ¿Qué tenía que hacer Socuéllamos? Pues hacer equipos en Madrid o en Albacete. En tiempos remotos de hace tres generaciones ya venían jugadores de Madrid que tienen ya 100 años y dicen, yo jugué en el Socuéllamos. O sea, ya te digo que nosotros no es de ahora, de hace ya muchísimos años que los equipos los hacíamos en Madrid o en Albacete por ese hándicap del campo, del pueblo y de tener al lado dos pueblos tan grandes como Tomelloso y Villarrobledo. ¿Es buen negociador, Kiko? Diana. Yo creo que es muy bueno. Es buena persona, ¿no? Yo creo que, bueno, tanto él como Jordi, yo creo que son dos personas que son muy, muy buenas. Que eso es bueno, ¿vale? Pero yo así, en confianza, yo creo que le falta un poco de mano dura. ¿Sí? Yo creo que sí, un poquito. ¿Pero en el fútbol o en el voleibol? En las dos cosas, uh-huh. Sí. Un presidente tiene que ser un poquito, no tiene que ser tan bueno. ¿No? ¿Tú has tenido presidentes malvados? No, malvados no. A ver, yo siempre me he llevado muy bien con todos los clubes donde he trabajado. Pero es que son demasiado buenos, yo creo. ¿Sí? Sí.
Que no hablo por decir, es que ha pasado algo, no. Que los veo tan buenos y que lo dan todo, que a mí me encantaría que le devolvieran todo eso la gente que venimos. A ver, yo soy de aquí. Eso es muy bonito lo que está diciendo. Yo no vengo de paso, pero aquí va a haber mucha gente, tanto fútbol, vóley, que pues habrá gente que pase de paso y a lo mejor no lo valore. Entonces yo me refiero un poco a eso, que son tan buenos y lo dan todo, que ojalá se les devuelva todo eso. Pues eso tenéis que... Sí, yo lo sé. ¿Vosotras? Sí. Por ejemplo, en el voleibol. Pero en otras veces así hablando le decimos, es que son muy buenos. Uh-huh. Son muy buenos. Sí, Seila, ¿lo ves así? Pásale el micrófono a Seila. ¿Cómo ves a Kiko tú? Pues muy bueno. No sé, porque yo desde que he llegado siempre he tenido un trato extraordinario, entonces no tengo nada que decir. Es muy bueno, no sé. Uh-huh. Tampoco hablamos mucho, pero el poco que estamos así en contacto no tengo ninguna queja. Y mira que he venido también de muchos clubs y no, el trato no es igual. Uh-huh. Y venís de clubs, venís de Superliga, venís de equipos importantes, donde, bueno, pues también se pasa dificultades, ¿eh? Sí. Porque no todo es muy bonito. Se está en Superliga, sí, se está en la selección, ¡oh, fantástico! No, claro, luego todo eso hay que vivirlo. Luego hay muchos equipos que no cumplen. Uh-huh. Luego hay, bueno, es que hay un montón de cosas. Yo creo que lo que tenemos aquí... Pues quiero decir que si ahora muchos estás, equipos de, ¿estás tranquila? Yo sí, muchos equipos de Superliga le gustaría tener. O sea, tranquilidad, aquí no te falta de nada. Y yo creo que, bueno, no te ha llevado muchos años en Superliga y te encuentras de todo. Y bueno, yo siempre lo digo, que yo estoy encantadísima de estar aquí. Yo creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. ¿Sí? Sí. Mira, hablamos de vóley. Hablamos de vóley. Nada, yo quería preguntarles, vosotras, como ha dicho Coso, venir de Superliga, imagino que el salto en este caso para atrás es muy grande, pero hipotéticamente y viendo la trayectoria del equipo, ojalá y se consiga el ascenso, en Superliga 2, este equipo tendría nivel. Sí, yo creo que lo hemos hablado más de una vez. Yo creo que con el mismo equipo, en Superliga 2... Lo que pasa es que, bueno, te repito, nosotras es que estamos, no conocemos mucho ni la primera ni la Superliga 2, aunque son así un poco, pero es verdad, que nos pilla bastante lejos, es que no tenemos ni idea. Pero yo creo que hay equipos de Superliga 2 que no tienen los fichajes que tiene el Quiles o Cuéllamos. También es más difícil esta categoría, que supongo que a la Unión le pasa lo mismo. No es lo mismo tercera que jugar, no sé, es que es otro ritmo de juego. Es más fácil jugar contra un buen rival que contra un rival que es más flojo. El ritmo de la pelota, es que yo creo que todos los deportes son iguales. Entonces, mucha gente se sorprende cuando juegas mal con un rival que teóricamente es peor que tú, pero es que el ritmo de juego de la pelota tú no estás acostumbrado, cuesta mucho más. Y a nosotras nos ha pasado en muchos momentos de los partidos, que es otro mundo. Y sí que eres superior, pero te cuesta mucho acoplarte a ese ritmo. Y a lo mejor el momento que tardas en acoplarte, si se acopla antes el otro, pierdes. Yo creo que también la gente tiene que entender un poquito eso, que no es llegar y ¡guau! Tenemos un equipazo en la Unión y el Kiele y vamos a ganar todo. No, hay que trabajar y hay que jugar cada partido. Y necesitas el apoyo de toda la gente que lo entienda también. Uh-huh. Hablando de ese apoyo, le quería preguntar a Seila, que es nueva en el club y también en la localidad, ¿qué le ha parecido la afición? ¿Si le ha sorprendido? ¿Si en otros equipos, en comparación también con la categoría y la localidad, qué le está pareciendo el apoyo de la afición que todos los sábados llena el pabellón Gran Gaby? A mí la verdad que me ha sorprendido mucho porque, por ejemplo, yo vengo de un equipo que ha ganado todo, está siempre arriba y había 30 personas de la grada, ¿me entiendes? Entonces llegar aquí y ver el pabellón lleno y gente de pie que no tiene ni dónde sentar, pero están ahí apoyando el equipo y todo, la verdad que me ha sorprendido un montón. Y estoy súper agradecida y súper contenta. Estoy disfrutando, vamos, como hace muchos años que no disfrutaba mucho del vóley, por la afición y por el pueblo. Hola, Seila. Hola. Bueno, tú vienes de la Superliga, sí. De la élite. ¿Cuántas veces has sido internacional? Internacional yo fui un par de veces con Brasil, pero con España no. Aunque soy española. Ya, pero... Te quería preguntar también que, lógicamente, al venir de la élite, bajar dos categorías, la adaptación, como ha dicho Diana antes, no tiene que ser fácil, ¿no? Porque, sobre todo, el ritmo, la intensidad, vienes con una intensidad mucho más alta
y ves, lógicamente, el ritmo, la intensidad más baja, ¿ahí te ha costado acoplarte también? Hombre, en parte te digo que no, porque yo sé a lo que venía. Entonces yo no puedo venir con la mentalidad del equipo que venía, porque sé, ya me había contado un poco Diana cómo era, que son niñas de aquí del pueblo, que tenemos a tres de Albacete, así que tampoco voy a venir con la mentalidad de ahí, que sí, que al final pues ves fallos, tonterías de las niñas y te dice, pues podría dar más, ¿sabes? Pero tampoco estoy súper agradecida con el equipo. El equipo trabaja muy bien, nos escucha mucho, pasamos un poco la experiencia que tenemos y todo, y la verdad que todo no me ha costado mucho. Fue muy difícil convencerte para venir aquí, en este caso supongo que Diana tendría mucho que ver. Pues la verdad que no, porque yo ya tenía la intención de dejar la élite porque no, ya estaba un poco cansada de todo, porque todo se ve de maravilla pero se ve de fuera y dentro lo pasamos la verdad que mal. Y entonces ya con la edad que tengo ya estaba un poco cansada, me apetecía disfrutar más del vóley que tener la presión de todo, ¿sabes? Y yo vengo de jugar también Europa y nosotras no parábamos. Entonces no teníamos un día de descanso, no teníamos una tarde libre. Entonces ya con la edad que tienes, pues te apetece ya otras cosas. Y la verdad que estoy muy agradecida aquí, estoy disfrutando un montón. Cuando dice, tenemos mañana por la tarde, descansamos. Eso para mí es... Es imposible. ¿Qué cosa? Estaban comentando que el pabellón se queda pequeño. ¿Cómo, ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo? Bueno, a ver, Jiménez. Hay dos posibilidades. Es más pequeño. No, pero Paquito Jiménez al campo. Bueno, no sé, la idea de este año es ascender. Entonces, si ascendemos a Superliga 2, el Gavi se nos va a quedar pequeño. Entonces, el Roberto Parra parece ser que no está capacitado para jugar ahí, homologado, la pista no está preparado. Entonces, pues habría que arreglar el Roberto Parra o no sé qué haremos, pero sí que lo tenemos difícil. Si ascendemos, que es el proyecto y es el objetivo, ascender. Entonces, no sé, hablaremos con el ayuntamiento a ver cómo lo podemos hacer. Oye, Diana, ya para ir terminando, siempre ha sido un nombre y una persona, una mujer que ha sido los ojos de muchos, ¿no? Y el quererse parecer a Diana Sánchez por tus retos, por hasta donde has llegado, por el plano deportivo, que ha sido de las mejores de España en voleibol. Ahora quiero que le digas a toda esa gente pequeñita que sigue el voleibol, que a las niñas que están apuntando, a los niños también, al voleibol, que ven a Diana y la miran así, que les animes, que hagan deporte, que no sé, que... No, en realidad... Es bonito, ¿no? Que te vean y te digan, mira, está Diana. Sí, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces una no es consciente tampoco. Yo, por ejemplo, soy entrenadora de las juveniles, ¿no? Y al final todas las jugadoras que hemos venido entrenamos a las niñas. Y entonces ahora tienen la posibilidad de vernos más cerca, ¿no? Y sí que notas a veces las caras, cómo te miran. Pero que a veces no somos conscientes de eso tampoco, porque nosotras... Yo creo que tenemos muy buena cantera, muchas niñas se han apuntado al voleibol, aquí hay mucho voleibol, o sea, no solo nosotras, por detrás viene muchísima gente. Y yo siempre digo que si yo tuve la oportunidad y yo salí de Socuéllamos, que no nos conocía nadie, porque mucha gente dice dónde está Socuéllamos, por desgracia, pues... Sí, pero bueno, que al final pues se oye mucho pues por el yugo, por no sé qué. El deporte, sí. Yo ahora muchas veces digo, el vino, el queso, el yugo, un Roberto Parra, empiezo ya a decir, digo, en algún acierto. Pero yo creo que, bueno, que aquí hay mucho voleibol, hay muchas niñas, también tenemos niños, muy poquitos. Me gustaría en algún momento hacer un equipo de niños, así jovencillo que pueda competir. Y yo siempre lo digo, que si yo llegué, que no es imposible. Hay que trabajar y sobre todo, yo creo que en las edades más pequeñas uno tiene que confiar un poco en lo que hace y también depende mucho de la confianza que se le dé alrededor. Que yo creo que es un poco y de todo. Personas como Kiko que sí. Y que apuesten por eso, Kiko, por tus sueños, que apuesten por tus sueños. Exactamente, que apuesten por mantener el deporte vivo en la localidad
Kiko apostó por el voleibol, si le llega a dar por el curly, este que se le va dando así... Pues, no, ese se llama curly. ¿No? Hubiéramos aprendido. Bueno, los Juegos Olímpicos de invierno, estamos, vemos España y vemos a Kiko ahí. Sí. ¿No? Pues no sé. Yo, la verdad que cuando hablé con Kiko, que ya teníamos pensado de yo venir en la temporada pasada, a mí lo que me daba un poco de miedo era eso, pues que no sé si era un capricho o era... A ver, la gente que llega así tan... De la misma manera muchas veces se va también. Entonces yo siempre le preguntaba, ¿pero es un proyecto serio? ¿Esto va de verdad? Porque bueno, es importante. Yo traerme, hablar con una compañera y decirle, vente, es un pueblo, claro, es primera, sí. Pero vas a estar muy bien. Uh-huh. Y creo, y yo de verdad que estoy tranquila porque sé que está muy bien. No, para mí, al final ha venido también por mí. Uh-huh. Y yo estoy encantada de que esté aquí. Nosotros estamos encantados con el presidente, con la afición, que yo, si ella ha alucinado, yo también, ¿eh? Me he quedado. Impresionante. La de verdad. Ha sido tremenda, sí, ¿verdad? Uh-huh. Es increíble cómo la gente apoya aquí al deporte. Uh-huh. Entonces, ¿pero el próximo partido? ¿Alicante? Jugamos en Alicante el sábado, uh-huh, a las 7:30, así que ya se tiene que esperar la gente al siguiente sábado. Claro, que jugamos en dos casita. Partidos que no ha sido dos consecutivos fuera. Sí. Uh-huh. Pues nada, pues a por el Alicante. Hombre, claro. Vasca. Otro 0-3. Primero, a por el primero y luego ya lo siguiente. Lo siguiente. Pues os agradecemos que hayáis estado aquí. Queremos hablar de voleibol por la fantástica, el inicio de temporada que habéis tenido, 4-4, dejando noqueados a los equipos rivales. Se agradece, de una forma tremenda. Y la verdad que enhorabuena, Kiko. Yo quiero agradecer también a mi junta directiva, a Madalena, a Pablo, que están aquí, a los demás que no han podido venir, a Jordi, que también está aquí, que también nos ayuda un montón. El trabajo que están haciendo y que nos están llevando al voleibol donde queremos que otros años estuvo y queremos que vuelva otra vez a la élite y vamos a intentarlo lo máximo posible. Agradecemos a la afición, por supuesto, que nos ayude también, que esté ahí dándonos el apoyo y el aliento, y a las chicas desde la más pequeña, desde las crías pequeñas hasta la más grande, todo lo que es el cuerpo técnico, agradecer a todos su trabajo y su dedicatoria por este club. Muy bien, muchas gracias, Triana. Nada, gracias a vosotros siempre. Gracias, Kiko. Muchachos, que nos vemos en Tomelloso, en el Paco Gálvez, el próximo domingo. En la caravana que va a ir de Socuellamos a Tomelloso, más o menos entre medias, ahí vamos a ir Emilio y yo en mi coche, ¿eh? ¿Vale? ¿Ves ahí vosotras? Pues es que yo la verdad que no puedo porque yo llevo a las juveniles y juegan el domingo también. Ah, vale. Pero perfecto. No lo sabemos. Muy bien. Bueno, pues ya os informamos por WhatsApp. Vale. Que una porra rápida. Venga, Tomelloso, Socuellamos. Rápido, rápido, rápido. 0-2. 0-2. 1-2. 1-2. 1-1. ¿Tú? Yo 3-4. 3-4. Y yo voy a decir un 2-0 para Tomelloso. Porque si todos dicen de Socuellamos, yo también voy a ir con el Tomelloso. Le preguntamos también a Kiko y a Seila, ¿no? He dicho 2-0 para Tomelloso, sí. Una porra del gol. He dicho para tomar. No es que del volei. Es que del volei. ¿Tanteo o con sed? Hacemos de tanteo, ¿no? Esto no lo entiendo, ¿eh? Que nos marchamos. Gracias y volvemos la semana que viene. Adiós. Adiós.